Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020. Tenemos que disputar este Mundial 2020 de Imola. ¿Con quién? Con Julian Alaphilippe, el campeón de este campeonato del mundo en Italia. Gran final de este Mundial para el francés Julian Alaphilippe. Voy a editar la selección francesa porque la que viene no es la que ha participado hoy. Viene como gente como Thibaut Pinot, bueno, ahí veis a Bardet, bueno, los que más o menos tienen mejores características, pero que no son los que realmente han participado en este Mundial de hoy. El resto de selecciones no las podemos editar, pero bueno, aquí tenemos que meter a nuestro compañero en el modo líder pro, Madua, y a otros muchos, como por ejemplo Pacher, por ejemplo, que es otro de los que ha estado en este Mundial con Francia y que, bueno, pues han permitido que Julian Alaphilippe haya cruzado la meta en ese circuito de Imola en primer lugar. Y la verdad es que, pues evidentemente, es un tipo que es muy explosivo. Era un Mundial que podía ser para Van Aert, podía ser para Alaphilippe, y efectivamente ha sido finalmente el francés el que se ha llevado el gato al agua. Un Mundial en la realidad muy bonito, con un ataque de Pogacar a 42 kilómetros de meta y que ha sido maravilloso. Han tardado en pillarlo, pero lo han pillado, y luego finalmente Alaphilippe en la última subida es donde, bueno, pues se ha ido y ha conseguido ganar en solitario. Este Mundial de Innsbruck es el más parecido al de Imola porque tiene un desnivel muy parecido. Este tiene 4.700 metros de desnivel, el de Imola tenía unos 5.000 o así, con esas dos ascensiones, dos repechos con partes bastante duras que había, y luego la llegada final al circuito. Este de los mundiales que viene en el juego es el más parecido y, por tanto, aquí es donde vamos a competirlo con Julian Alaphilippe. Así que vamos allá, venga. Vamos a adelantar ya hasta la última parte, y aquí al pie del penúltimo puerto en este circuito de Innsbruck. Este fue el mundial que ganó Valverde, por cierto, en la realidad, y quiero recordar que también fue el que hice en directo con Egan Bernal, el directo que tenéis en el canal, ganándolo con el colombiano. Vale, malas noticias, no tenemos a ningún compañero en el grupo de cabeza, así que voy a intentar ponerle aquí, tirar para alcanzar al grupo, y a los de atrás, a Guillaume Martin, a Madua y al resto, bueno, pues les vamos a dar que ataquen, aunque no creo que se puedan sumar. De momento estamos en un grupo de 43, adelante, insisto, esta es la penúltima subida en este circuito de Innsbruck, que es el más parecido al Mundial de Imola que ha ganado Alaphilippe, y vamos a intentar con el francés en solitario, sin ayudas ya en este grupo de 43, alzarnos con la medalla de oro, el bronce, perdón, la plata, ya sabéis que ha sido para Van Aert, plata en contrarreloj y en ruta, increíble la temporada de Van Aert, tengo que hacer algo con el corredor de Jumbo Visma esta próxima semana. Y Hirschi ha sido tercero, bronce, también un buen tour ha sido Hirschi, así que no sé si me habéis pedido algunos que haga algo con él, tengo que mirarlo, porque las características de Hirschi, a ser un corredor hasta esta temporada bastante desconocido, van a ser bastante bajas las stats, y bueno, pues no sé qué voy a poder hacer, si a lo mejor tengo que correr en nivel profesional, por ejemplo, no sé, ya lo veré, a ver qué es más adecuado, al menos para que sea una carrera interesante, ¿no? Con Hirschi ya lo tengo que ver. Y bueno, pues vamos a pasar esta semana antes del inicio del Giro de Italia, que empieza el fin de semana que viene, y que, por supuesto, pues tendréis aquí día a día también simulación en el canal. Todavía no sé con quién lo voy a disputar, vamos a verlo de aquí al final, con alguno de los favoritos. Sabéis que está Nibali, está Fuglsang, por ejemplo. Bueno, vamos a ver finalmente por quién me decido. Me lo podéis también sugerir, ¿no?, en los comentarios de este vídeo, con quién os gustaría que hiciera el Giro de Italia, que empieza la semana que viene, y que sabéis que el final, la última semana, se solapa con la Vuelta a España. Así que vamos a ir con Giro y Líder Pro a partir de la semana que viene, y luego cuando se solapen las dos, Vuelta a España y Giro, pues no, la verdad es que no sé cómo lo voy a hacer, porque no puedo hacer tres vídeos para sumarle Líder Pro. Pero, no sé, a lo mejor hago dos vídeos por la tarde, en lugar de uno a mediodía y otro por la tarde, con Giro y Vuelta, no sé, eso lo tengo que decidir todavía. Y vamos a dejar pasar los días a ver cómo puedo sobrevivir para simular tanto el Giro como la Vuelta, porque quiero hacer las dos etapas con 21 jornadas a la vez que en la realidad, porque en el Tour yo creo que estuvo muy bien con Roglic, aunque no pudimos ganar, aunque eso, bueno, fue igual que en la realidad, ¿no? En la última etapa, en la penúltima, en la cronoescalada, perdimos el Tour, pero bueno, yo creo que fue bastante chulo, y así podemos ir comentando lo que pasa día a día en las etapas también del Giro y la Vuelta en la realidad. Bueno, me centro ya en el Mundial con Alaphilippe. Nos quedan 21 kilómetros, estamos subiendo este Col de Eagles, 8 kilómetros al 5,7%, es la última ascensión. Estoy haciendo un poquito la goma con este grupo principal, del cual se están perdiendo ya unidades, 34 ahora mismo. Un detalle importante, que me parece que no he comentado, es que en la última ascensión, en la anterior ascensión a este puerto, no he consumido la totalidad del gel azul. Como veis, me ha quedado bastante para poder recuperar ahora. Voy a ver si me puedo meter en el grupo. Poco después de esta pancarta de 20 kilómetros es ya cuando empieza la bajada. No hay perfiles, como este es un mundial que venía de
ediciones anteriores del Tour, donde no había perfiles en las montañas, pues no han tenido el detalle de meterle los perfiles de los puertos. Así que no tenemos perfil, pero ahora mismo acabamos de llegar a la cima. Vale, venga, y ahora ya. Perfecto, vamos a tirarnos en el descenso con Alaphilippe. Es un descenso que es, bueno, muy rápido, pero relativamente sencillo, porque quiero recordar que no tenemos que frenar en ningún sitio. Y nos va a quedar ya la última ascensión, que es una ascensión más corta, pero más dura todavía que esta anterior, ¿vale? Así que dependiendo un poco de las fuerzas con las que... ¡Oh, el bordillo que me como! Dependiendo con las fuerzas con las que lleguemos con Alaphilippe, pues vamos a ver si hacemos un tirón, no creo que abajo, pero a lo mejor en la mitad del último puerto, o al final para lanzarme también el descenso, que sabéis que Alaphilippe baja muy bien y sería una de las opciones para intentar hacer hueco. Que bien aquí, ¡oh, muy chulas estas curvas en el descenso! Estamos con la forma no a tope, pero casi, con la diagonal hacia arriba en verde. Así que lo tenemos que aprovechar también. El descenso se nos está acabando. 6%, 7%. Y ahora termina. Vale, levantamos ya la aerodinámica. No hemos conseguido ponernos a tope de energía, pero bueno, casi. Voy a fijar un poquito control de esfuerzo aquí en esta zona. Ojo que se va Nibali. Cuidado, cuidado. Uno de los aspirantes también a este campeonato del mundo y al Giro de Italia. Vamos a ver. Shagman, vamos a ver finalmente quién disputa el Giro de Italia, ¿eh? Porque hay muy poquitos equipos confirmados, muy pocos ciclistas todavía después del Tour. Como hubo cambio de planes, Marc Soulet, por ejemplo, en Movistar iba a hacer el Giro, ha hecho el Tour. No sabemos si va a hacer el Giro finalmente o qué. Carapaz iba a hacer el Giro, ha hecho el Tour. Así que hasta el último momento no se sabe quién va a participar. Un poquito seguidos el Tour y el Giro también, solo con una semana de diferencia. Así que vamos a ver. Los más grandes seguramente vayan a la vuelta, evidentemente, porque hay más tiempo de descanso, ¿no? Vamos aquí a ponernos un poquito a rueda de Nairo. Está Roglic a la izquierda. Pogacar, por cierto, aquí delante también. Forma parte del equipo de Europa del Este. Sabéis que Eslovenia no tiene selección en el juego. Y que ha pegado un susto muy importante, ¿eh? Cuando quedaban 42 kilómetros en el Mundial de Imola. Es que es maravilloso. Es un loco entrañable. Porque se ha puesto a tirar. Ha sacado apenas 10 segundos y ha estado así como 4 o 5 kilómetros, cualquier otro había levantado el pie y se había dejado neutralizar otra vez para no gastar energías. Él ha seguido tirando y se ha llegado a poner a 25 o 30 segundos del grupo principal. Luego ya es verdad que lo han pillado, pero tiene mucho mérito. Un tío que ya ha ganado el Tour y tiene mejor palmarés que el 99% del pelotón mundial, y que ha querido también ganar este mundial después de ganar el Tour hace una semana. O sea, increíble lo de Tadej Pogačar, que fue redor. Y luego al final, bueno, pues ya sabéis que ha sido Alaphilippe, ¿no? El que ha tirado en la última ascensión, el que se ha ido, nadie se ha puesto de acuerdo para salir a por él. Y ya está, se ha formado un grupo final donde no ha entrado ningún español finalmente. Estaba Kwiatkowski, estaba Van Aert en ese grupo, pero no han podido pillarlo. Vale, estamos ya en esta ascensión, última, Quedan 9,5 kilómetros. Aquí creo que voy a intentar dar el tirón porque estamos terminando la ascensión. A ver si puedo tirarme en el descenso. Venga, en esta zona y nos ponemos en aerodinámica. A ver, ¡ay, no tengo aerodinámica! Es verdad, me he puesto demasiado pronto. Mierda, me he precipitado. Me he precipitado. Pensaba que ya tenía descenso, un 6%, pero no. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ha sido un pequeño fallo. Estaba deseando lanzarme en ese descenso con Alaphilippe y me he anticipado antes. Venga, ya nos ponemos en cabeza, un grupo de 4 con Simon Yates. Vamos a girar, aquí hay que frenar. Este descenso es muy rápido, pero este sí es peligroso porque tiene curvas muy cerradas. Y un choque en una de las curvas cerradas nos puede dar al traste con todo el final, ¿eh? Vale, pillamos bien. Ojo que me he quedado en solitario. No sé con cuánto tiempo, pero estoy arriba en solitario. Vamos a girar a izquierdas. Venga, tiramos, tiramos, tiramos. Y recuperamos un pelín con aerodinámica, freno. Y otra vez, últimos 5 kilómetros. Ojo que les he metido 12 segundos en el descenso. A ver, esta curva izquierda es que muchas veces me la he comido y me he chocado contra el fondo porque no se ve. Vale, bien. Vamos, vamos, bueno, pues me queda bastante energía, Para los últimos 4 kilómetros tenemos que tirar. Vamos, Julian Alaphilippe disputando este campeonato del mundo. Con una escapada, bueno, no similar porque la he atacado antes en la última ascensión, pero sí con una fuga a varios kilómetros de meta. O a 27, 25 kilómetros lo podemos tener, Vamos, vamos a tope. Me quedan 2 kilómetros y medio, 20 segundos de diferencia. No me queda mucha energía azul, pero vamos a tirar un buen... aquí un sprint. Uf, no puedo gastar más, que me quedo sin energía azul, Recuperamos 22 segundos, 23. Vale, ahora voy más pendiente
de los tiempos, que de lo que me queda, 1,2 kilómetros, esa es la pancarta del último kilómetro. Vamos, vamos, Julian Alaphilippe. Tenemos que bajar un poquito de esfuerzo. Le he puesto un 70-80%. Y ahora descontando 23-20. Esta es la línea de meta. Este mundial es mío. Vamos a ganar con Alaphilippe, con la barra roja que nos queda. A ver si me sale la celebración. No me ha salido. No me ha salido con la tensión. Bueno, estamos en lo más alto del podium. Con Alaphilippe simulando esta victoria en el mundial de ruta 2020 de Italia, de Imola. Y el año que viene, Julian Alaphilippe vistiendo el campeón de maillot, el maillot de campeón del mundo, va a ser un espectáculo. Si es un tío que ya le gusta atacar mucho, pues con el maillot, imaginaos. Bueno, Alaphilippe primero, Yates segundo, Pogacar ha sido tercero. Madre mía, pues con las stats que tiene, que todavía no se le han revisado, tiene muchísimo mérito que Pogacar ha sido tercero. Cuarto Roglic, quinto Schachmann, Nibali, Landa, Woods, Mollema y Wout Poels. Han sido los 10 primeros, el top 10. De este Mundial de Innsbruck, emulación del Mundial de Imola que ha ganado el francés Julian Alaphilippe. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta carrera que hemos hecho. He conseguido ganar con Alaphilippe y si os ha gustado este Mundial, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Muy pronto, el Giro de Italia. Hasta la próxima. Pasadlo bien.